Bai, egunon. Egunon Egunon. niri eta ongi etorria jardunaldi honetara. Gaur sektore publikoari buruzko informazio jardunaldi bat antolatu dugu eta aurkeztuko dugu Euskadiko erosketa eta kontratazio berdearen programa 2030-era. Jardunaldia aurkeztuko dut paiskatxo bat, jakiteko zein izango da egitaragoa, eta lehenengo Amaia Barredo ingurumen jasangarritasunako sailburu ordea itxeingo du. Bigarren Itziar Agirre, ogasuneko sailburu ordea bigarren aurkezpen bat egingo du, eta gero ja gutxi gora bera amarterdietan Goran Eibarrak egingo du beste aurkezpen bat. Gero ukiko dugu zati bat denon iritziak eta ekarpenak biltzeko, eta hor lagunduko digu Sorione Aierbe Prometeakoa. Bueno, buenos días, según onden hori, y sin muchos más preámbulos, damos inicio a la jornada con la presentación de Amaia Barredo, viceconsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que nos va a hacer la presentación de dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de compra pública verde. Amaia, zurea da hitza. Eskerrik asko, Alex, eta egunon guztioi. Eta ongi etorria jardunaldi honetara, eta nola zetz, eskerrik asko, bai, zuen parte hartzeagatik, no? En nombre del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Departamento también de Hacienda del Gobierno Vasco, pues agradeceros a todos vuestra participación en esta jornada informativa en la que os presentaremos el borrador del nuevo programa de compra y contratación pública verde de Euskadi 2030, en el que la sociedad pública IOVE ha ejercido no solo de secretaría técnica, sino que de alguna manera alberga gran parte de las funciones y del desarrollo de este programa. Tanto las ha ejercido como las va a ejercer en esta futuro decenio, ¿no? Este es un programa que ha sido elaborado y va a ser también aprobado en breve de forma conjunta por parte tanto del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente como por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Y por este motivo me acompaña también Itziar Agirre, viceconsejera de Hacienda, con quien presentaré de manera conjunta sobre todo las principales líneas de acción del mencionado programa. A estas alturas, quizá ya no tenga mucho sentido, ¿verdad?, hablar del papel ejemplarizante que tenemos que ejercer las administraciones, así se nos presupone, y sobre todo de la obligación moral también de incorporar en nuestras contrataciones las políticas de las que nos hemos dotado, como son las ambientales, por ejemplo, ¿no? Pero no está nada mal, ¿verdad?, recordar que de alguna manera somos administraciones que tenemos que dar ejemplo de alguna manera y que no solo debemos de regular, sino que esas regulaciones las tenemos que desarrollar y aplicar o implantar de manera inmediata desde las propias administraciones para dar ejemplo a toda la sociedad vasca, ¿no? En Euskadi es cierto que tenemos un largo recorrido en lo que es el impulso y la promoción de la compra verde en el sector público vasco, sobre todo con un importante desarrollo tanto desde el punto de vista técnico, ¿no?, como en el grado de compromiso político que hemos ido alcanzando estos últimos años. Y esta línea de trabajo, vamos a decir, ya la comenzamos a trabajar de forma tímida ya en el año 2005 y desde entonces se ha ido construyendo un camino entre todos y todas, un camino largo, un camino fructífero, como vais a ver, y de alguna manera, bueno, pues se han hecho cosas bien, como en todos los proyectos, ¿verdad? También hay otras que hay que mejorar, pero desde luego que nos ha servido a todos para aprender, para corregir errores y para de alguna manera hoy presentaros un plan o un programa que de alguna manera pretende ya ser un impulso definitivo para la implantación completa, ¿no?, en el marco de las administraciones y dar un salto a la parte también privada, ¿no? Pasamos diapositiva y bueno, deciros que este es el tercer programa que tenemos a día de hoy en Euskadi. Es un programa para impulsar la compra pública verde, sobre todo entre los agentes vascos. El primer programa
que se desarrolló en Euskadi fue entre los años 2011 y 2014. Fue un programa tímido, como decimos, no solo para con unas apuestas internas hacia el gobierno vasco, ¿no? De iniciar de alguna manera esta actividad, a la que continuó el segundo plan, que tuvo una cadencia del 2016 al 2020, que ha sido un plan no solo para todo el sector público, sino también, bueno, pues para el sector público, entendiendo no solo las administraciones locales y las generales, sino también todas nuestras sociedades públicas o las que trabajan en nuestro entorno, ¿no? Y este tercero, que tendrá una cadencia hasta 2030, quiere dar un paso adelante y ya invitar no solo al sector público a participar en él, sino también al sector privado, ¿no? En ese sentido, pues de daros un dato importante, si me pasáis la diapositiva, en el sentido de que, bueno, queremos de alguna manera trasladaros a todos vosotros y vosotras un poco el grado de ambientalización de estas 38 entidades adheridas en el pasado programa, unas entidades que han tenido un grado de compromiso importante. Y como veis, pasamos la diapo y vais a ver cómo en el ejercicio 2019, en la siguiente diapositiva, un ejercicio que vamos a considerarlo como normalizado, ya que el 2020, pues por las situaciones de la pandemia, ha sido un año raro y difícil de alguna manera para extrapolar los datos. En el año 2019 estas 38 entidades adheridas ambientalizaron el 38% de su montante económico en contratación a través de sus licitaciones, ¿no? Frente a al 19% de las entidades no adheridas que hemos podido comprobar a través de los datos estadísticos, que más o menos ambientalizan sus licitaciones, ¿no? Por lo tanto, aquellas entidades que de alguna manera han trabajado dentro del marco de este programa voluntario, pues la verdad que han tenido un recorrido y una realidad mucho más ambiciosa de las que no están en el mismo. Pasamos la diapositiva. Sí, pasamos de nuevo. Bueno, aquí deciros también que las entidades adheridas, el 39% de sus licitaciones llevaban los criterios ambientales, pero ese 39%, como os he comentado, pues alcanzaba de alguna manera un 46% del volumen económico de las mismas, ¿no? De su facturación, vamos a decir, en lo que a licitaciones se refiere, o de compra. Pasamos. Vale, bueno, vistos estos resultados, ¿no?, de adherirse a esta iniciativa, pues desde ya, desde el inicio de la presentación, pues animaros, ¿no?, a todos vosotros y vosotras a participar en la misma de alguna manera como sector público, como sector que tenemos que ejemplarizar también y sobre todo para dar una integridad y un paso firme hacia adelante en Euskadi, hacia la compra pública verde, ¿no? En estos momentos en Euskadi, y para que os podáis hacer una idea, contamos con una sólida plataforma de recursos de apoyo, con un importante contenido técnico que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, con aproximadamente unas 30 categorías de productos que ya tienen a través de instrucciones recogidos unos criterios ambientales, con 9 modelos de pliegos ya para que podáis utilizar y sean transcritos, vamos a decir, a la contratación de cada una de las entidades que hoy habéis asistido a esta jornada, y también con 15 guías prácticas que os pueden ayudar en el desarrollo de vuestro trabajo, ¿no? Hemos avanzado de alguna manera en ámbitos novedosos, también como la compra pública innovadora o la compra circular, y también con la incorporación de lo que son los costes al ciclo de vida en las licitaciones, ¿no? Asimismo, contamos con un servicio de apoyo a la ambientalización de pliegos y con una alta valorización por parte de los usuarios que habéis utilizado el programa hasta de usuarios y usuarias hasta día de hoy, ¿no? En ese sentido, comentaros que hemos apoyado 498 atenciones o necesidades o requerimientos, ¿no?, a ese nivel. Tenemos publicadas además más de 75 buenas prácticas en el ámbito de la compra
Pública Verde y hemos organizado en torno a más de 50, 57, creo que han sido jornadas técnicas en las que, a las que han asistido más de 1.800 personas, ¿no? En ese sentido se han llevado a cabo pues, múltiples reuniones de trabajo con el sector empresarial también para constatar que esos criterios ambientales que hemos ido poniendo o situando en estos pliegos, en estas buenas prácticas, pues son realistas de alguna manera y son cumplibles, ¿no? Y hemos celebrado 5 jornadas de capacitación y diálogo con empresas. Así como se ha consolidado una red constituida por todas las entidades adheridas al programa, que lógicamente sois la punta de lanza, que hoy están aquí muchas de ellas, de la contratación pública en Euskadi, con las que además de compartir experiencias, pues también avanzamos en ámbitos novedosos. Esto ha facilitado que, desde luego, este grupo de entidades haya cumplido prácticamente el objetivo establecido en el programa anterior, ¿no? Pasamos diapositiva, por favor. En este camino, sí deciros que ha habido muchas personas implicadas, sobre todo los que hoy asistís a esta jornada ya como entidades que han participado en el programa, que habéis sido los principales actores. Nosotros quizá desde el Departamento y la Viceconsejería de Medio Ambiente como impulsores y dinamizadores, el Departamento de Hacienda, en el que de alguna manera hemos adaptado todas esas herramientas de contratación pública y ha colaborado con nosotros para darle luz, vamos a decir, a este proyecto, ¿no? Y luego, pues agradecer también a las propias asistencias técnicas que nos han apoyado a desplegar todo esto, ¿no? Todas estas personas, pues eso, han hecho posible que hoy la compra pública vasca en Euskadi sea una realidad y que además una realidad reconocida, ¿eh? Otro dato importante también a trasladaros y para, sobre todo para las empresas que hoy nos acompañan, ¿no?, es que en el ejercicio 19, el 80% de las licitaciones en las que se han incorporado criterios ambientales han sido adjudicatarias empresas vascas, frente al 58% del resto de las licitaciones que han ido sin criterios ambientales. ¿Esto qué significa? Al menos, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Pues que nuestras empresas están bien preparadas, están cogiendo también el camino de la sostenibilidad y pueden perfectamente responder a los requisitos ambientales que vamos a ir exigiendo, ¿no?, en este nuevo programa de compra pública verde. ¿Me pasáis la diapositiva, por favor? Una más. Bueno, quisiera resaltar en ese sentido el alto grado de reconocimiento, como he dicho al principio, que ha tenido la compra pública verde en Euskadi. En concreto, pues referenciar los dos últimos premios de reconocimiento internacional, como son el de Procura Plus, ¿no?, que es un premio que otorga la Red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, y CLEI, que seguramente muchos de vuestros ayuntamientos pertenecéis a esta red, y sobre todo el premio público de compra verde que he concedido por el Consejo de Liderazgo de Compras Sostenibles de Estados Unidos, que recientemente hemos recibido y que la verdad que nos ha hecho mucha ilusión porque nos han dado el máximo reconocimiento, ¿no?, a nivel de la aplicación integral de la compra pública verde en todo lo que es la sociedad. En ese sentido, pasadme por favor la diapositiva y ya por último, pues y con todo esto, sobre todo, identificar a qué retos nos vamos a tener que enfrentar en este próximo programa de compra pública verde para que de alguna manera sea ya no una realidad en Euskadi, sino que tenga un grado de implantación pues ya sustancial, ¿no? Y entre ellos deciros, bueno, pues que debemos de alguna manera anclar esa compra verde en lo que es el marco jurídico e institucional. A día de hoy son programas voluntarios. Ahora sí que también os quiero recordar que hay una ley en tramitación, la Ley de Administración Ambiental en estos momentos en Parlamento, y una ley que habla de la compra pública verde y que ya lleva un requerimiento importante a nivel de utilización de material reciclado o recursos secundarios con origen, vamos a decir, valorización o proceso de residuo, ¿no? Por lo tanto, ya en algunos de los criterios que usamos en compra pública verde, aunque el programa es voluntario, van a pasar a ser obligatorios para todas las organizaciones públicas y administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en ese sentido, pues con más fuerza animaros a participar, ¿no? El segundo reto al que nos tenemos que afrontar
que tenemos que afrontar es consolidar la compra pública verde en todo el sector, desarrollar esa compra pública verde también en el sector privado, que es un poco ese plus que trae esta nueva acción programática, y luego trabajar con una oferta de calidad, competitiva, preparada, seguir trabajando en ese sentido con las empresas, ¿no? Y sobre todo poner atención en las pymes para que puedan de alguna manera satisfacer todos esos demandas que les vamos a ir añadiendo, incorporando en nuestros pliegos de licitación, ¿no? Y luego, como todo lo que no se mide o no se evalúa, a veces no se conoce y no se puede mejorar, pues el seguimiento y la visualización de todos estos beneficios de contratación pública verde es muy importante en Euskadi, ¿no? En este sentido, y para finalizar, y antes de darle paso a Itziar Aguirre, viceconsejera de Hacienda, animaros sobre todo a todos y a todas vosotras a que os suméis también a este compromiso que lanza Gobierno Vasco hoy, y a que participéis sobre todo en esta red para compartir, avanzar y aprovechar al máximo las sinergias que puedan surgir entre todos y todas. Eskerrik asko guztioi, Itziar, nahi duzunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia, egunon guztioi ere, eta parte hartzen izaten guztioi, ba, eskerrak ez, jardunaldi hauetara etortzeagatik. Bueno, gure parte hartzea hemen ez, Ogasuneko departamentuaren parte hartzea hemen, kontratazio publikoaren batzordearen arduradunak garelako da, bereziki, eta azkenean, ba, aholku eta aholkua egiten degulako, ba, prozesu guzti hauetan. Hiru urte baino gehiago igaro dira sektore publikoko kontratuen lege berria indarrean sartu zanetik, eta gaur egun ikuste dut inork ezin duela ukatu, ba, kontratazio publikoak beste politika publiko batzuk bultzatzeko duen funtsezko zeregina, ez? Eta are gehiago, ba, funtsezko tresna bat bihurtu dela sektore ezberdinetako politika publikoak ezartzeko orduan. Eta honi, erosketa publiko estrategikoa deitzen diogu. Ingurumenak ekarri gaitu gaur jardunaldi hauetara, eta ingurumenaren arloan kontratazio publikoak badu zer esan. Eta honen bidez, helburu hauek bultzatu nahi ditu. Ba, berotegi efektuko, ba, gazen emisioak murriztea, ura modu jasangarriagoan kudeatzea, energia berriztagarrien erabilera sustatzea, birziklatzea eta berrerabiltzea, ekoizpen ekologikoa eta abarretaba. Oso garrantzitsuak dira kontratazioaren bidez bultzatu nahi diren helburu guzti hauek. Eta hain zuzen ere, Europako eskualdeetako komiteak kontratazio publikoaren arloan emandako irizpenen arabera, botere publikoek ingurumena errespetatzen duten proiektuak erostean, kontratazio publiko ekologikoaren tresnari balioa ematen diote. Eta horrek, garapen jasangarriaren helburuak lortzea ahalbidetzen du modu berean. Kontratazio publikoa ekonomiaren motore handienetako bat da. Europar Batasuneko estatu kideen barne produktu gordinaren 20%. Eta horrelako indarra duen eragile ekonomiko batek arduratsu izan behar du. Ekonomia berde, zirkular eta jasangarri baten aldeko apostua egin behar du. Baina ezin dezakegu ahaztu ere, erosketa publiko estrategikoak bultzatzen diren gaien artean ere, honako hauek beste gai hauek daudela: sozialak, berdintasuna, berrikuntza. Ondo landuta, gobernu estrategia oso bat egin daiteke kontratazio publikoaren bidez. Ondo bideratzen badugu, lagundu ditzakegu beste gai batzuetan ere, ez, estrategia guztiak aurrera eramaten. Amaiak esan duenez, Euskadik ibilbide luze bat egin du azken urte hauetan. Eta zentzu honetan, maila ezberdinetan, baino helburu bakarrarekin lankidetzan jardun du Eusko Jaurlaritza. Hortaz, nik oinarrizko pausu batzuk edo oinarrizko puntu batzuk nabarmendu nahiko nituzke prozesu guztienetan. Quiero resaltar una serie de hitos fundamentales que se tienen que dar en este proceso para que la compra pública pueda ser, o la compra pública estratégica, pues pueda avanzar, ¿no? Y ser referente, pues como lo estamos siendo en este caso, en la compra pública verde. Batetik, behar du bultzada politiko estrategiko bat. Eta hau, gobernu kontseiluaren 2008ko apirilaren 29ko akordioak egin zuen. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoaren kontratazioan, gizarte eta ingurumen irizpideak eta beste politika publiko batzuk txertatzea ahalbideratu zuen.
Eta haren ondorioz, lehen aldiz, ingurumen klausulak txertatu ziren sektore publikoko horren kontratazio publikoaren baldintza agerietan. Bultzada politiko estrategiko honek ere atzetik ekarri behar du bai edo bai sektorialaren ekimena. Sí o sí, tiene que haber un impulso del ámbito sektorial. Kasu honetan, ezin ahaztu, IOB-ren bultzadari esker eta ARK bultzatutako erosketa eta kontratazio publiko berdeko programei esker, urrats erabakigarria eman zela. Euskadiko sektore publikoko botere esleitzaileek lizitaziora ateratzen dituzten kontratuen pleguetan ingurumen irizpideak txertatzeko. Garrantzitsua da ere kontratazio adituen babesa. Es absolutamente necesario que además de un grupo que el impulso del sectorial se produzca también el asesoramiento y el impulso de la Junta Asesora de Contratación en este caso. Hau da, kontratazio publikoaren aholku batzordeak kontratu legearen baitan kontratazio publikoko ingurumen klausulei buruzko 2018 gomendua egin zuen kasu honetan. Eta bertan lizitazioaren une ezberdinetan ingurumen klausulak sartzeko aukera guztiak aztertu ziren. Hala nola, kontratuaren xedean, kaudimen eskakizunetan, esleipen irizpideetan, egikaritzeko baldintza berezietan, eta noski preskripzio teknikoen agirietan. Bai, kontratazio publikoaren aholku batzordeak, baita sektorialak egin behar duten lanak aparte, horrek ekintza koordinatuak eraman egin behar ditu. Sí o sí deben de realizarse acciones coordinadas entre el ámbito sectorial y la parte de contratación. Eta kasu honetan, klausula horiek, ez? Aurretik aipatutako klausula horiek, paper soiletik, ba, errealitatera eramateko, praktikan jartzeko, erramintak eskaini ziren. Adibideak, kontaktuak, IOB-ren aholkularitza, eta ba, amaiak aipatu dituen moduan. Baina baita ere, behar beharrezkoa da formakuntza, eta IOB-ren lankidetzarekin, kontratazio batzordeak, prestakuntza jarduerak, jardunaldiak, tailerrak, gidak eta abar egin ditu urte hauetan zehar, amaiak ere aipatu ditu. Bai eta hainbat aholkularitza ekintza ere. Kontratazioan ingurumen klausula gehiago eta eraginkorragoak txertatzeko. Ildo horretan ere eta zuzentarauek kontratazioa profesionalizatzeko esartzen duten aginduaren barruan, pleguen ingurumen irizpideak txertatu dira IBAP-en lankidetzarekin batzordeak bultzatutako kontratazioari buruzko prestakuntza programa integralean. Y sin duda, y algo completamente necesario para esto es el compromiso y el trabajo de un grupo tractor. Esa tenuezala oso garrantitua talde traktorearen kompromisoa. IOB-ren ordezkariek, aholku batzordeak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere esleitzaile indartsuenek osatutako erosketa publiko berdeko talde traktorea azken urteotako ingurumen kontratazioa bultzatzen eta balioztatzen saiatu da, besteak beste. Beraz, eskerrak eman bartzaile ere, ez, bat taldean, ez, indartsu, ez, lanean ari diren pertsona hori. Etorkizunerako, hala ere, eta aipatu den moduan, eta gaurko programara dakar egun moduan, Euskadik erosketa publiko berdearekin duen konpromisoa biziago izateko nahiarekin, orain beste urrats bat eman nahi da. Horrela, eta legegintzan dionetan, hasierako puntuan aipatu dudan 2008ko akordio hori eguneratuko da, kontratazio publiko berdea behin betiko bultzatuko. Berriro ere, IOB-rekin lankidetan, nola ez, Euskadiko kontratazio publikoaren aholku batzordeak jarraibide berriak prestatuko ditu. Gaur aurkeztuko den erosketa publiko berdearen hirugarren programaren konpromisoak jasotzeko, akordio hura aldatzeko eta kontratazio publikoari beste bultzada berri bat emateko. Gobernu kontseiluak onartuko ditu jarraibide horiek. Eta horrela, gobernu osoaren konpromisoa adieraziko da. Eta bide berean, bultzada berria indarra emango zaio. Indar eta konpromiso hauek soilik eman ahal izan baitiote behin betiko bultzada kasu honetan ingurumeneko klausulei. Azkenik, eta erosketa publiko estrategikoa sustatzeko, Ogasun sailburuordetzak bultzatu duen beste neurrietako bat, estrategia guzti honen beharrezko laguntzaile den kontratazio plataforma egokitzea izan da. Amaiek aipatu ditu, beharrezkoak dira diagnosia, ebaluaketa eta horretarako beharrezkoak dira datuak.
orain arte kontratuak bila zitezkeen ingurumen klausulak zituzten ala ez iragazi. Baina horre erantzean, plataforma berriak, klausulak zehazki zein puntutan sartu diren ere zehaztu ahal izango da. Horretarako noski, kontratazio organoen lankidentza erabakiorra izango da. Izan ere, plataformak eskatzen dituen datuak behar bezala eta xehetasun handiagoz osatzeak kalitatezko datuak lortzea ahalbideratuko baitigu. Eta horien arabera, arduraz kontratatzeko orduan, gure indarguneak eta ahuleziak non dauden aztertzeko aukera emango dugu. Erosketa publiko estrategikoak esan bezala ezin baititu diagnosia eta balokoetak atzean utzi. Aipatutakoak errepetituko ditut. Bultzada politiko estrategikoa, sektorialaren ekimena, kontratazioa dituen babesa eta lankidetza, talde traktore indartsu bat, eta hain zuzen ere, eta hortik aurrera, ekintza bateratuak eta koordinatuak. Formakuntza, diagnosia, datuak, ebaluak eta zuzena. Hau da, helburu baten atzean, modu bateratuan martxan jartzea. Besterik ez, eskerrik asko, etortzagatik, eta bueno, gaurko jardunaldia, martxa gaudenaren adierazle da, argi eta garbi, beraz, bueno, programaren aurkezpenera pasatuko gara. Eskerrik asko. Hola, unon, guztioi, buenos días, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, eskerrik asko Itziar y eskerrik asko Amaia. Bueno, pues empezamos ahora ya a presentar el programa, tal y como comentaban Amaia eta Itziar. Lehenengo eta behin esan nahi dut, ikusiko dugun programa ez da behin betikoa, ondino da zirriborroa, eta jaurnaldia batez ere da, zuen komentariorik edo zuen iritzia hartzeko, gero sartzeko zirriborro honetan, ja, bueno, ukitzeko ja programa behin betikoa, bale? Orduan horregatik, bueno, pues gaur aurkeztuko dugu programa eta bueno, azten garaia. Ni Goran Ibarranaz, programaren arduraduna eta batzuk seguramente ezagutuko nauzue, beste batzuk bueno, pues espero dugu emetik aurrera harremanetan jarraitza. Así que bueno, azten garaia voy a compartir el programa. No, ikusten da? A ver, sentitzen dut, eh? Bai, ikusten da, eh? Ez da ikusten, ez da? Bai, ikusten da. Ikusten da, barkatu. Ikusten da. Bakarri falta da aurkezpen modun jartzea, Gorane. Bale, oso, ondo badago, ja, ez da? Sentitzen dut, eh? Ez nahiz oso teknologikoa. Bueno, pues esan dugun bezala, ikusiko dugu hau da programaren egitura, bale? Ikusten dozunez, lehenengo bi puntuak izango dira, pues gitxi gora bera jakiteko non gauden, zein den erosketa berdea edo zelan interpretatzen dugu guk, zelan nahi dugu izatea. Eta gero ja hirugarren, laugarren, bosgarren eta zeigarren puntuan izango dira sartzea ja programa barru-barruan. Bueno, lo que sí queríamos sobre todo establecer en el programa es de forma clara cómo interpretamos nosotros la compra. En este caso, pública y privada, como veremos luego. Entendemos, y así lo comentaba también la viceconsejera de Hacienda, Itziar Aguirre, que la compra o la contratación tiene que ser algo mucho más que lo que es hasta lo que ha podido ser de forma histórica, ¿no? Tenemos que dar un paso más y dejar que solamente dé respuesta a, bueno, pues a la función principal, que es la de dar respuesta a una necesidad. Tenemos que dar un pasito más para que esta compra o esta contratación tenga una función estratégica, ¿vale? Que sirva mucho más que para poder comprar o contratar bienes, servicios u obras, sino que además nos sirvan a las propias administraciones para seguir impulsando las propias políticas que nosotros y nosotras mismos estamos haciendo. Esto es importante y así lo reflejan no solo nosotros, desde el propio gobierno vasco, ¿no? Tanto Naciones Unidas a través de sus ODS como la propia Comisión Europea a través del Pacto Verde así lo reflejan, ¿eh? En el caso de Naciones Unidas, bueno, pues tenemos efectivamente un objetivo que es el 12-7, que es la de impulsar
prácticas de compra sostenible en el sector público. Y bueno, pues está claro que nosotros con este programa damos de lleno este objetivo. Y hay otros objetivos, además de este, que es directo a nuestra actividad o a nuestro programa, que hay otros muchos que además de forma directa o indirecta también llegamos. Y efectivamente el Pacto Verde de la Comisión Europea, además, pone de manifiesto un poco lo que venimos a decir también nosotros con este programa, ¿no? Es decir, que no solamente tenemos que incorporar criterios ambientales en la contratación pública, que sí que es verdad que quizás es donde más recorrido tenemos y donde más hemos trabajado, sino que también el sector privado tiene mucho que decir aquí. Y efectivamente esta es precisamente una de las razones por las cuales el presente programa, el programa que os presentamos hoy, ya no solamente es para abordar la compra pública, sino para abordar la compra privada. Antes comentaba o presentaba Amaia Barredo, que este es el tercer programa que ya tenemos en el País Vasco. El primero, el alcance del primer programa fue el propio gobierno vasco y su sector público. En el segundo, obviamente, como no podía ser de otra forma, dimos un paso más y abordamos todo el sector público vasco, y este sería, bueno, pues un tercer paso, y es ya no solamente centrarnos en el sector público, sino también en el sector privado, y no como lo interpretábamos en el anterior programa, como aquellos agentes que, digamos, de alguna forma, que nos ofrecen productos y servicios al sector público, sino también como compradores, ¿vale? Entonces, el alcance de este programa, lo que planteamos es que sea sector público y sector privado, tanto como compradores, los dos tipos de ámbitos, como en el sector privado también, aquellos agentes que, bueno, pues nos ofrecen esos productos y servicios que nosotros y nosotras queremos que tengan ese respeto ambiental que necesitamos. Un poco el recorrido que hemos ido haciendo en el País Vasco, pues es un poco el que veis aquí. No es algo nuevo, llevamos muchos años ya trabajando en esto, y bueno, pues ya en el 2002 la Estrategia Ambiental Vasca ya hablaba de impulsar la compra pública verde, y en aquellos primeros años, 2002, entre 2002 y 2007, fue cuando nosotros empezamos a poner un poquito en marcha pues todo esto. Empezamos a desarrollar criterios, a tener los primeros contactos con agentes del sector público y empezar, digamos, de alguna forma a estudiar y a ver por dónde podíamos ir avanzando. En el 2008, a partir del 2008, fue una nueva etapa, porque aquí ya empezamos a tener compromisos políticos. Obtuvimos en 2008 el primer acuerdo de Consejo de Gobierno, donde ya había un compromiso para incorporar criterios no solamente ambientales, sociales, de igualdad, etcétera, etcétera. Y aquí fue, pues, esa primera etapa donde ya empezó a visualizarse el compromiso que tenía nuestra propia administración, y empezamos y elaboramos, digamos, de alguna forma, el primer programa que fue 2011-2014, y como comentaba, cuyo ámbito cuyo alcance era el propio gobierno y el sector público vasco. El siguiente etapa, como podríamos decirlo, 2015-2020, aquí ya empezó a haber más movimiento dentro del sector público vasco, y hicimos el segundo programa, donde obviamente, como no podía ser de otra forma, aquí invitábamos a todo el sector público vasco a participar. Y otra parte importante en esta etapa, y bueno, pues aquí agradecerle enormemente a Itziar Aguirre y a todo su equipo, pues es cuando empezamos a trabajar de una forma más cercana y más, más continuada con el propio Departamento de Economía y Hacienda, lo cual para nosotros, para los que venimos desde la parte ambiental, pues fue fundamental, pues porque aparte de tener esa seguridad de que la parte legal, de que el conocimiento de contratación del sector público estaba incluido, también nos sirvió para que de forma conjunta pudiéramos empezar a condicionar las propias herramientas que estábamos utilizando en el día a día desde la contratación, ¿no? Y aquí fue donde, bueno, pues de la mano del Departamento de Economía y Hacienda, adaptamos la propia plataforma de contratación de Euskadi para que tuviera cabida esa parte de preguntar si se incorporaban criterios ambientales, de igualdad, etcétera. Y para nosotros,
pues fue un punto de inflexión importante, porque habiendo hecho eso, ahora podemos obtener de una forma muy rápida y muy automática pues esos porcentajes de ambientalización. Cuando decimos el 46% de las entidades adheridas, el 19% del sector público vasco, es porque hemos hecho ese trabajo con el Departamento de Hacienda, hemos adaptado esas herramientas y ahora tenemos ya organizado para poder obtener esa información. Y ahora ya pasamos a la siguiente etapa, que es, bueno, pues lo que nos viene a partir de ahora, desde 2020. Eta hemen, bueno, pues esan dugun bezala, dekogu programa berria, dekogu erronka berriak, eta, bueno, dekogu be, pues alcance berri bat, eta, bueno, pues hori ez egingo dugu lan bakarrik sektori publikoekin, baizik eta pribatuarekin ere, bale? Orduan, bueno, eta hau, orain emetik aurrera ikusiko dugu, ba, bueno, zein den programaren, bueno, pues, el contenido del programa. Bueno, como no podía ser de otra cosa y como vais a ver a lo largo de la presentación, guretzat oso gauza importantia da koherentzia, ez programa eta beste politiken artean koherentzia. Orduan horretarako guk egin dugun lan eta dekogu buruan ezin da beste modu baten izan, gaur egungo Euskal Herriko ingurumen politika importantienak hauek dira, ekonomia zirkularra, klima aldaketa eta natura ingurunea eta biodibertsitatea. Orduan, guk hauen estrategia ikusi dugu oso ondo edo ikasi dugu oso ondo, orain ikusten dugun programa, ba, koherentzia ziurtatzeko, politika hauekin. Orduan, ba, bueno, pues esto es, también es importante y lo vamos a ver también a lo largo de lo que podemos ver de la presentación del programa, vamos a insistir mucho en la coherencia política, ¿no? Está claro que no podemos estar haciendo estrategias de economía circular, de acción climática, etcétera, etcétera, y luego que los criterios, por ejemplo, que nosotros propongamos para compra pública verde, pues que no tengan relación o que estemos hablando de otra cosas, ¿no? Para nosotros es importante esa coherencia y bueno, y así lo hemos dejado o lo hemos trabajado en el propio contenido del programa. Hemos estudiado muy bien todas las estrategias ambientales que tenemos, las estrategias también económicas que tenemos en Euskadi, para asegurar que lo que planteamos aquí pues sea de una forma totalmente coherente. Y aquí, bueno, pues vamos a ver un poco cuál es nuestra visión estratégica del programa, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ser? O cuáles son nuestros retos, ¿no? Que tenemos que llegar a responder de aquí al año 2030, que es a donde proponemos. ¿Cuál es la visión de este programa? Pues en principio planteamos que sea utilizar el potencial de compra, tanto del sector público como privado, de forma excelente y coordinada con el mercado, para conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible y que consigamos el punto de encuentro óptimo entre la protección del medio ambiente, la competitividad de nuestro sector empresarial y el bienestar de las personas. Hasta ahí es donde queremos llegar, esa es nuestra visión. Tenemos también una serie de valores y principios que son los que podéis ver también ahí. Coherencia, lo que os comentaba antes, esa coherencia entre el programa, la política, las normativas que estamos nosotros mismos y nosotras mismas desarrollando. Otro valor importante es la transparencia. Bueno, pues ya sabéis, de forma anual publicamos el informe de cierre de seguimiento del programa de compra pública verde que hemos estado desarrollando hasta ahora. Todos nuestros criterios, nuestras publicaciones, todas nuestras jornadas, intentamos que estén abiertos para todo el mundo y que todo el mundo pueda utilizarlos en la medida que pueda. Corresponsabilidad, sí que creemos que es importante también, porque aquí yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestro lado. Desde la Secretaría Técnica por parte de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente, bueno, pues esa labor que tenemos de desarrollar herramientas, de aprovechar al máximo sinergias, de proponer, de recoger necesidades, pero luego, bueno, pues cada uno de nosotros y nosotras también tiene esa parte de responsabilidad de decir, bueno, hay un programa de compra, hay unos compromisos políticos y tenemos que sí o sí empezar a incorporar o seguir incorporando esos criterios ambientales. Cooperación, para nosotros es importante y así lo hemos visto en el grupo de entidades adheridas.
es importante que además, para bien o para mal, somos un país pequeñito, es decir, que nos conocemos básicamente todos y tenemos muy fácil poder saber qué está haciendo el Ayuntamiento de Rentería y poder comunicárselo al Ayuntamiento de Guernica, por ejemplo, ¿no? Esa cooperación, ese aprovechar, ese compartir buenas prácticas, pues creemos que en la situación en la que estamos pues puede ser factible y además muy, muy enriquecedor para todos. Eficiencia y innovación, esto es, bueno, pues efectivamente podemos empezar incorporando criterios ambientales en unos niveles, pues, podríamos decir básicos, pero está claro que tenemos que seguir avanzando y tenemos que conseguir que la compra pública y privada, en este caso la compra pública por los que estáis al otro lado de la presentación, cada vez tenemos que ser más eficientes, más eficaces y tenemos que ser más exigentes con esos niveles de exigencia ambiental que proponemos. Y luego la parte de sensibilización y profesionalización. Está claro que la parte de La compra verde en muchas ocasiones es bastante técnica y necesitamos capacitación, necesitamos también que todas las personas que estamos con los pliegos de condiciones tengamos una capacitación y una profesionalización al respecto, y entonces bueno, pues también va a ser uno de nuestros valores, el que los que estamos a este lado, hablamos del Departamento de Economía y de Hacienda y del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, pues pongamos a vuestra disposición pues todo nuestro conocimiento y nuestra profesionalización. Y bueno, y aquí también veis también los retos, que ya los comentaba también la viceconsejera Maya Barredo, que bueno, pues es sobre todo anclar la compra pública verde en un marco jurídico, es decir, hacer que esto que hasta ahora es bastante voluntario, pues pase a ser algo ya más que voluntario y conseguir esa coherencia con las políticas que nosotros mismos estamos haciendo, consolidar la compra pública verde en el sector público vasco, avanzar en el sector privado, tenemos mucha experiencia en el sector público y en el sector privado no tenemos tanta. Así que es verdad que el año pasado empezamos a hacer ya unos pilotos para empezar a ver cómo podría ser esto de incorporar criterios ambientales en el sector privado. Ya os adelanto que bueno, que es bastante complicado porque el sector privado pues es un mundo inmenso de sectores diferentes y de visiones diferentes, pero bueno, la idea es avanzar en esa parte, desarrollar un mercado verde, esto también es importante de lo que tiene que ver con nuestras propias empresas. También se comentaba aquí que el sector privado vasco, nuestras empresas, parece que están preparadas para dar respuesta a esos criterios ambientales que estamos pidiendo, y bueno, pues la idea es seguir avanzando en esa línea. Y luego otra parte que es importante y que también hasta ahora quizás no hemos avanzado tanto, es muy bien, estamos incorporando criterios ambientales, estamos viendo cuántos porcentajes de nuestras licitaciones tienen esos criterios, pero no sabemos cuánta mejora ambiental está suponiendo todo eso. Entonces, en eso es algo también que tenemos que ir avanzando, ¿vale? En mejorar nuestros sistemas de seguimiento y sobre todo ir desarrollando o mejorando esas metodologías de visualización de todos estos impactos y beneficios. Entonces, bueno, eso va a ser también otro de nuestros valores, perdona, de nuestros retos. Y bueno, estos también son los objetivos que planteamos en el programa, ¿vale? Tenemos dos tipos de objetivos que van muy relacionados con cuántas entidades estáis comprometidas. Una es el número de entidades públicas que esperemos que os adhiráis al programa, y otro el número de entidades privadas, ¿vale? Aquí ya, bueno, pues os voy adelantando y voy ampliando esa invitación que hacía tanto Amaya como Itziar, de bueno, pues ir preparando la casa para montaros en el carro y poder ir todos y todas juntos y seguir avanzando pues de una forma más coordinada y pues si puede también a otra velocidad. Y luego tenemos un indicador que se lo comentaba antes también, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay uno que es el indicador 12.7, que es el que da de lleno al impulso de la compra pública verde, y Naciones Unidas ha desarrollado un indicador para ver cómo estamos, ¿vale?, respecto a ese objetivo. Bueno, hemos colaborado con Naciones Unidas para el desarrollo de esa metodología y de hecho ya pues hemos, aprovechando ese piloto que hemos trabajado con ellos, pues nos hemos calculado también, y bueno, deciros que sobre 5
que es el máximo que se puede obtener en este indicador, que es sobre compra sostenible, en el más amplio sentido de la palabra, no solamente ambiental. El máximo que se podría obtener con la incorporación de criterios ambientales, es decir, desde la variable ambiental, son 4,6 y ahora mismo estamos en 3,7 en el País Vasco. No es una mala nota de todos los participantes, creo de los 39 regiones, no gobiernos nacionales, regiones que participamos en el piloto, estamos los segundos. O sea que, bueno, pues yo creo que esto también nos tiene que servir para animar, pero sí que es verdad que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos ese 4 en el 2025 con todo lo que ya por lo menos sabemos que tenemos que avanzar. Y luego el porcentaje que yo creo que históricamente hemos trabajado, ¿no?, en el impulso de la compra pública verde, y es el porcentaje tanto en número de licitaciones con criterios ambientales como con su importe económico, ¿no? Entonces, en el anterior habíamos puesto ese 50%, sí que las entidades adheridas prácticamente llegaron, pero el resto del sector público todavía estábamos muy, muy, muy lejos, estábamos en un 19%. Entonces, sí que queremos subir un poquito, pero bueno, también para que nos dé tiempo a coger todos marcha y avanzar, ¿vale? Entonces, bueno, pues planteamos un 55%. Y un 75 en el 2030. El porcentaje que veis sin paréntesis es para aquellas categorías que vamos a priorizar en el programa y que ahora vamos a ver, y el 40 y el 60 es para toda la globalidad de la contratación, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver, ponemos esos objetivos, a ver si somos capaces de avanzar. Y bueno, pues estas son aquellas categorías en las cuales en el programa anterior también priorizábamos una serie de categorías, pues por su impacto ambiental, pues porque el mercado considerábamos que estaba maduro. Aquí en este caso, además, hemos visto aquellas categorías que, por ejemplo, considerábamos que ya estaban bastante encarriladas, ¿vale? Por ejemplo, el servicios de limpieza, donde recogiendo la información de la plataforma de contratación, pues veíamos que bueno, pues que ya se incorporaban unos niveles bastante importantes, bueno, pues criterios ambientales. Entonces, ha habido algunas categorías que hemos considerado, digamos, de alguna forma quitarlas porque ya considerábamos que estaban bastante avanzadas, y hemos metido otras que sí consideramos que es necesario todavía avanzar mucho. Vais a ver también, pues por las actuaciones que os vamos a plantear, que una parte importante y no puede ser de otra forma, esto lo que tiene que ver con obras, edificación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también veis mucho que hay la parte energética, la parte de mobiliario, bueno, pues aquí veis aquellas categorías que planteamos priorizar y en las cuales planteamos empezar a incorporar criterios ambientales, porque además ya tenemos criterios ambientales desarrollados para ello. Vale, y bueno, esto es un poquito, ahora vamos a ver cómo planteamos el despliegue. Hasta ahora hemos visto cuáles son nuestra visión estratégica, hemos visto también bueno, cuáles son nuestras categorías priorizadas, cuáles son los objetivos que nosotros planteamos, y ahora es, vale, y ahora todo esto cómo lo ponemos en marcha, cómo lo desplegamos. Bueno, el programa lo que establece es una visión a 2030, ¿vale?, que es hasta donde quiere llegar el programa, y lo que establece son 5 ámbitos de actuación que sí queremos, creemos que son importantes avanzar, o que creemos que tienen que ser los ámbitos en los cuales avanzar, y que estos 5 ámbitos también los vamos a continuar hasta 2030. Uno tiene que ver con, y son un poco los que hemos venido contando hasta ahora, uno es establecer la compra y la contratación verde como una herramienta esencial del despliegue de las políticas, todo lo que hemos oído de todo el tema de asegurar la coherencia. El segundo ámbito de actuación es conseguir el compromiso, tanto en el sector público como en el privado, ¿vale? El tercero es no solamente que haya un compromiso político, sino que además la compra y contratación verde sea ya una forma de trabajar, quede totalmente integrada en nuestro día a día, que sea un elemento estructural y de innovación de nuestras organizaciones. El cuarto ámbito de actuación para nosotros también es muy importante, es preparar o tener ese mercado adecuado y de calidad. Es decir, podemos trabajar muy mucho y muy bien criterios ambientales, pero si el mercado nuestro no está preparado, pues vamos a tener pliegos desiertos y viceversa. Esto es algo, un discurso que hemos venido también hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también si tenemos un mercado preparado, que parece que es lo que tenemos por los resultados que hemos visto, pues nosotros también como administración está claro que tenemos que avanzar en esa línea y ser todavía un poquito más exigente para ser tractores. Y luego el ámbito de actuación, pues el visualizar esos avances, esos beneficios y esos resultados, ¿vale?
Entonces, con estos 5 ámbitos de actuación, que son como muy globales, a su vez se despliega cada uno de ellos en 2 líneas de actuación, que son las que vamos a ver, las que vamos a ver ahora. Y todo esto lo vamos a hacer como en 2 etapas. Vamos a hacer un primer plan de acción que vamos a ir desde el 2020 a 2025. En ese plan de acción estableceremos para estas 10 líneas de actuación, además, 21 acciones ya concretas, y cuando lleguemos al 2025 lo que haremos será una reflexión o un estudio de ver cómo hemos llegado, y estableceremos como otro plan de acción para los siguientes 5 años, ¿vale? Es decir, tenemos una visión a 2030, pero lo que vamos a hacer es primero avanzamos estos 5 años, vemos cómo vamos, vemos si tenemos que modificar algo y hacemos un segundo plan de acción para, de 2025 a 2030. Estas son las 10 líneas de actuación que os comentaban, es decir, teníamos 5 ámbitos de actuación que se desplegaban en 10 líneas de actuación. Es un poco igual complejo, pero yo creo que lo vais a ver bien. La primera línea de actuación, aquí tenemos el primer ámbito de actuación, se despliega en 2 líneas de actuación. Una es lo que tiene que ver con el marco jurídico, es decir, el hacer que la compra verde ya no sea tan voluntaria y que empecemos a poner por lo menos algunas obligaciones, como comentaba Amaya Barredo, ese 40% que establece la Ley de Administración Ambiental, es decir, la Ley de Administración Ambiental tiene ya un capítulo, va a tener, perdonar porque todavía no se ha ido aprobado, pero esperemos que se haga de forma bastante ágil, va a tener un capítulo de compra pública verde, y ahí ya se establece un porcentaje que además no es nada desdeñable, es un 40% de incorporación de material reciclado, secundario, etcétera, etcétera, en obras y en suministros. Entonces, bueno, pues eso es ir avanzando, ¿vale? Y la segunda línea de actuación es lo que tiene que ver más con las propias políticas, no tanto temas de normativas de obligado o no obligado cumplimiento, sino la coherencia de las propias políticas que estamos haciendo nosotros de economía circular, acción climática, etcétera, etcétera. El segundo de los ámbitos, que es el cómo avanzamos en cómo conseguimos un compromiso tanto en el sector público como en el sector privado, pues este es fácil. Uno es para el compromiso público y otro es para el compromiso privado, ¿vale? Está claro que como los puntos en los que nos encontramos, el sector público y el privado, es diferente, pues iremos a diferentes velocidades y, bueno, obviamente, pues las acciones que plantearemos serán también diferentes. El ámbito 3, es el de conseguir que la compra pública y privada sea además ya una forma de trabajo totalmente interiorizada en nuestros procedimientos y nuestra forma de acción, y aquí seguiremos desarrollando los recursos que sean necesarios, aquellos que veamos que hay necesidad en el sector, y luego también importante la profesionalización de la función de compras. Bueno, lo que comentaba también antes es que la compra verde tiene una parte buena y tiene una parte mala, es decir, la parte buena es que los criterios normalmente son relativamente claros, quizás en ámbitos más sociales así son más complejos, pero sí que es verdad que son mucho más técnicos y se requiere también esa capacidad técnica. Entonces, bueno, pues esa profesionalización que requiere esta función de compras para incorporar los criterios ambientales, pues iremos también avanzando en ellas. El ámbito 4, pues es todo lo que tiene que ver con el mercado, y aquí trabajaremos también en dos líneas. Uno es la de fomentar el diálogo, es decir, intentar que hablemos más entre el que compra y el que vende, y luego la línea 8 es también toda la parte de capacitación al propio sector empresarial. Obviamente la línea 7, está clarísimo que ahí vamos a tener que responder o dar respuesta a cómo la propia ley de contratos establece esa relación entre el contratante y la empresa que va a licitar, y obviamente pues lo vamos a hacer siempre dentro del marco legal. Y el ámbito 5 se despliega en las 2 líneas de acción que también veis aquí, que uno es la de medir los beneficios, lo que comentábamos antes, y cuánto hemos mejorado el medio ambiente, cuánto hemos avanzado en el impulso de la economía en Euskadi con todo esto. Y la última línea, que es la de quizás más compartir avances, logros de Euskadi, tanto de forma interna como de forma externa. Y aquí ya vais a ver lo que comentábamos, teníamos 5 ámbitos de actuación que se despliegan en 10 líneas de actuación, y el plan de acción para 2025 además lo que establece es
21 acciones concretas que son las que vais a ver, las que veis aquí, ¿vale? Quizás son muchas y estaba viendo, son ya las 11. Voy a comentar un poquito las que yo creo que son más interesantes de cara a vosotros, ¿vale? Y son sobre todo las que veis en la línea de actuación 3. Aquí lo que sí proponemos es la de crear grupos de trabajo en función también de los diferentes perfiles que nosotros, bueno, pues podamos ver. Hay gente en el sector público vasco que está bastante avanzada. De hecho, bueno, pues tuvimos también pilotos en el ámbito de costes de ciclo de vida con la Diputación de Guipúzcoa, etcétera. Entonces, hay un núcleo de entidades de entidades públicas vascas que ya, pues bueno, además tienen ganas de nuevos retos, etcétera. Y hay otras en las cuales quizás todavía tenemos que impulsar un poquito más o los niveles son otros. Entonces, en función de esos niveles, en función también de lo que queramos trabajar, pues haremos grupos de trabajo pues, para ser lo más eficaces, que podamos compartir las máximas experiencias y que podamos ir avanzando pues, de la forma más coordinada posible. ¿Vale? Una de las líneas de estos grupos pues, seguramente sea a través de UAS Área 2030, porque ya la red está constituida y tiene además las herramientas perfectas para poder avanzar en esta línea. No quiere decir que sean las únicas, pero bueno, vamos a empezar a trabajar en grupos que además, bueno, pues históricamente también al comienzo de todo este trabajo trabajamos en este tipo de grupos y yo creo que los resultados fueron muy buenos. Tuvimos grupos en los cuales participaron las tres capitales, las tres diputaciones, departamentos de gobierno, otros ayuntamientos también que bueno, pues que ya en su día iban bastante avanzados. Entonces, esos grupos de trabajo yo creo que son importantes y que son, digamos, de alguna forma el de coger ya un poco las herramientas y ponernos a trabajar. Y luego también una acción importante es la de que sí vamos a crear también un grupo de trabajo específico para aumentar el uso de material secundario en obras, ¿vale? Es decir, todos sabemos también que no es lo mismo ambientalizar un servicio de limpieza que incorporar criterios ambientales en obras. Hay obras además que son de muchísima envergadura y que no son tan fáciles. Además, en muchas ocasiones incluso las personas de la propia entidad son diferentes. Entonces sí que vamos a hacer también grupos de trabajo específicos para seguir avanzando en la parte de obras, edificación, etcétera. Aquí sí que os diré también que una de las cosas que tenemos por lo menos a priori en la cabeza y luego también va en línea de otra de los servicios que también vamos a continuar porque es un servicio que se utiliza mucho y que bueno, pues la gente lo valora de forma muy, muy interesante, es el servicio de asesoramiento, ¿vale? En lo que es la incorporación de criterios ambientales en las licitaciones. Sí que es verdad y como al final también los recursos que tenemos todos son bastante limitados, por lo menos este tipo de servicios probablemente al final los acabemos limitando a aquellas entidades que vais a asumir el compromiso. Más que nada es porque los recursos que tenemos van a ser los que tenemos. Habrá una serie de herramientas que obviamente van a ser públicos absolutamente para todos. Seguiremos publicando los criterios en abierto, jornadas, guías, todo eso va a ser. Pero luego quizás estos grupos de trabajo, estos servicios que son de un valor añadido quizás más elevado, pues probablemente los tengamos que limitar a aquellas entidades que asumáis el compromiso. ¿Vale? Y bueno, yo creo que no voy a ahondar más en el resto de acciones, son acciones muy, muy concretas, seguiremos avanzando también en ámbitos pilotos como es la compra de innovación, la incorporación de criterios de costes de ciclo de vida, seguiremos adaptando los criterios ambientales y actualizándolos al avance de la tecnología del Estado. Y bueno, pues también vamos a avanzar en lo que es la parte de capacitación, bien a través del IVA para el sector público, bien a través de materiales pues para la integración de nuevo personal. Vosotros sabéis también que en muchas ocasiones hay bastante movimiento dentro del sector público y muchas veces el que venga una persona nueva y que se ponga de nuevo con todo esto, pues a veces que cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues también intentaremos que esa adaptación sea pues lo más rápida posible. Y bueno, pues aquí vamos también a ver cómo planteamos organizarnos. Sí que creemos que es importante que haya un grupo
más de liderazgo, más de compromiso político. Y aquí, bueno, pues planteamos que todos los niveles del sector público vasco estén integrados a medida que os vayáis asumiendo los compromisos y que sea ese erakundearteko batzorde de liderazgo el que impulse y el que diga, no, aquí hay que meter en criterios ambientales, que sea más político, y un grupo que sea más técnico, más de los que vamos a ver qué criterio ambiental tenemos que meter en este pliego. Y aquí lo que comentaba antes, pues en función de las diferentes tipologías de sector público, haremos grupos de trabajo pues para que sean también lo más operativos. Sí parece que está claro que va a haber uno para el propio gobierno vasco, los departamentos, porque bueno, pues para asegurar que hay coherencia, para asegurar que además cogen ritmo y que avanzamos en esta línea, por la propia coherencia que también decíamos antes, somos nosotros, el propio gobierno, el que proponemos este programa, pues nosotros mismos sí o sí tenemos que incorporar esos criterios, ¿vale? Habrá otro grupo de trabajo del resto del sector público vasco y obviamente otro para el sector privado. Esta es una primera propuesta y lo que sí haremos, obviamente, como el programa va a ir avanzando y vosotros también vais a ir avanzando, pues seguramente al final lo que haremos será ir modificando también estos grupos de trabajo para, sobre todo, para que sean lo más práctico y lo más operativos posibles, ¿vale? Y luego, bueno, pues estamos nosotros desde IOBE, que somos la Secretaría Técnica y que, bueno, pues vamos a hacer un poco la labor que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿vale? Ser un poquito el pepito grillo, el preguntaros, el ver qué necesidades tenéis, el proponeros jornadas, guías, recursos y el intentar que el programa avance tal y como lo planteamos. Eta horrela ingo dugu jarraipena eta belazioa. Ja, lehen esan dudan, baina hemen 2021 batean espero dugu ustaian edo bestela seguramente iraian programa aprobatuta aukitzea, aprobatuko dugu, eta hor ja aukiko dugu programan ja, aukiko dugu ja lehenengo plan de acción, vale? 2025 arte. Orduan, hor 2025ean egingo duguna da, ba bueno, plan de acción osorako txostena eta hor ikusiko dugu zer aldatu behar dugu edo zelan prestatu behar dugun bigarren ekintza plana, vale? Ja 2020ra arte, vale? Eta ja, pues 2020an ja amaituko dugu programa eta hor egingo dugu programa osoaren ebaluazio txostena. Orduan, horrela egingo dugu. Aurten aprobatuko dugu programa eta hor bertan okiko dugu 2025 arte ekintza plana, 2025ean egingo dugu pues el primer parón para ver un poquito cómo estamos eta hor egingo dugu bigarren plan de acción eta gero ja hor 2030ean pues amaituko dugu programa eta berzelan gauden guk espero dugu ba objetiboetara heltzea. Así que eta bueno, aquí también para acabar mi presentación y para bueno, pues también ir animándoos a que tomemos todos y todas partes en el programa, sí que os adelanto lo que podría ser el compromiso de adhesión al programa. Va a ser muy similar al que planteábamos en el programa anterior. Sí que vamos a pediros a aquellas entidades que os adhiráis que tengáis un plan de trabajo anual, es decir, en este 2020 pues vamos a o tenemos previsto licitar estas categorías, tenemos previsto sacar estos pliegos y en cuáles vamos a meter criterios ambientales. Esto también es importante porque también nos sirve a nosotros pues para si tenemos ese plan de trabajo anual de todos lo antes posible, podemos también establecer acciones en función de esos resultados que puedan en los cuales podamos aprovechar recursos o podamos ir más al grano para también apoyaros en la medida que podamos. Sí pedimos también que haya un análisis de los procedimientos y de las herramientas existentes, es decir, una pensada de cómo tenemos organizada dentro de nuestra organización la compra y la contratación, por ver si puede haber algún punto de optimización o de mejora. Os pedimos también que haya un compromiso en formar y capacitar al personal. Aquí obviamente nosotros vamos a estar a vuestra entera disposición para desarrollar jornadas que sean necesarias, trabajos, grupos técnicos, etcétera, para poder dar esa formación y esa capacitación al personal que así lo requiera. Obviamente el
incorporar criterios ambientales a aquellas compras y a aquellas contrataciones, principalmente aquellas de aquellas categorías priorizadas. Sí que es importante, y esto no lo teníamos en el programa anterior, que haya también un compromiso de cumplimentar de forma correcta la plataforma de contratación. Os comentaba antes que en la plataforma de contratación de Euskadi, bueno, pues con todo el trabajo que hicimos con el Departamento de Economía y Hacienda, hay una pestañita de si se meten criterios ambientales o no, y para nosotros es muy importante que se clique, digamos, de alguna forma esa pestañita de forma correcta, porque de ahí luego sacamos nosotros los indicadores, es decir, cuántos pliegos tienen criterios ambientales y dónde tienen, ¿vale? Y luego toda la parte de compartir buenas prácticas y experiencias, que yo creo que esto es muy importante, y de hecho, bueno, pues también es algo que hemos venido trabajando bastante en estos últimos años. Es cuando una entidad de vosotros y vosotras hace bien una cosa, intentar elaborar una buena práctica para que se publique en la web de IOBE, en vuestras webs, y bueno, pues el resto del sector público vasco pueda también compartir o conocer qué es lo que estáis haciendo. Y obviamente esa sería la parte de compromiso por vuestra parte, pero obviamente nosotros también tenemos nuestro compromiso, y así queda reflejado también en cada una de las adhesiones, y es la de ofreceros apoyo, ofreceros recursos, ofreceros formación y capacitación. Queda también de nuestra mano el organizar esos grupos de trabajo para que podamos trabajar de la forma más práctica y operativa y aprovechar al máximo los recursos que tenemos entre vosotros, apoyaros en difundir vuestras buenas prácticas y experiencias, no solo a nivel de Euskadi, sino también pues todo lo que podamos sacar, ¿no? Fuera, en la página web de la Comisión Europea tenemos ya bastantes buenas prácticas de entidades vascas que han hecho cosas muy majas, y bueno, pues también todo lo que podamos por nuestra parte apoyaros en que se vea fuera, pues también es importante, ¿no? Es también importante reconocer también los esfuerzos de todo esto. Y luego también queda por nuestra parte pues la realización de esos informes de seguimiento y difusión anual, que sí que es verdad que, aunque lo comentaba antes, es aunque sí haremos una revisión en 2025 para ver cómo estamos respecto al primer plan de acción, nosotros vamos a continuar haciendo, como hemos hecho hasta ahora, informes anuales, ¿vale? Donde digamos, bueno, donde desarrollemos cuáles son todas las actuaciones que hemos puesto, que hemos desarrollado en el País Vasco, y cuáles son esos porcentajes que comentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pediremos los datos al departamento a la Viceconsejería de Hacienda, a la Dirección de Patrimonio y Contratación, y de ahí obtendremos esos datos. Entonces, tendremos informes anuales, y en 2025 además haremos un informe completo del primer plan de acción, que nos ayudará para elaborar ese segundo plan de acción de cara a 2030. Y por mi parte, esto es lo que quería presentaros. Lehen esan dudan moduan, programa ez da behin betikoa, hau da, bueno, pues zirriborroaren aurkezpena, guk orain nahi duguna da zuen komentariorik, zuen iritzia jakin, sartzeko programan, eta gero ja, behin programa ba maituta edo itxita, pues ja, pasatuko dugu ja aprobatzera, bale? Orduan, orain egingo dugu gauzatxo bat, orain egingo gara zorione aierberekin, zalantzarik, galderarik edo nahi dosuna badekogu bi aukera. Txaten bidez edo bestela altxatu ezkua, eta bueno, pues, ondino dekogu 20 minutu, eta bueno, pues, orain da momentua konpartitzeko edo gure iritzia emoteko edo nahi dosuna. Dana den, jaurnaldia amaituta, nik uste dut bihar izango dela, jasoko dozu ebe formulario bat, hiru galderarekin, bale? Hiru galderak izango dira guk pentsatze, oza, guk jakin nahi duguna edo ezagutu nahi duguna, bueno, pues, ja sartzeko gero zuen iritzia programa, bale? Baina orain eukiko dugu ondino 20 minutu galderak egiteko, bueno, edo zalantzarik edo nahi dozun edo pentsamendurik edo nahi dozun, bale? Orduan, zorion euron ja zure txatitza, eta 20 minutu hauetan, ba, bueno, pues, guztion artean, a ber, iruditzen zaizuen, eta, bueno, konpartitzeko. Eskarrik asko Gorane, egunon denoi, eta Goranek aipatu duen bezala, behintzat bain nahi genuke, 20 minutu eskaini, bai, Amaia Itziar Goranek ipini diguten marko horri buruz dauzkezuen zalantzak, izan daitezke iradokizunak, izan daiteke hausnarketaren bat, zezuetariko batzuk dagoeneko ezagutzen dezute programa ibilbideen parte hartu ezutelako, eta beste batzutzat berria da. Biak interesatzen zaizkigu, aberasteko. Hortaz, antolatu dugu bilera,
modu baten nun, nahi baldin badezute eskue altxa, badakizute hemen beran, badezute laukeratxo bat eskue altxatzeko, reakzionez hortan, eta guk ikus dezakeu, eta bestela txaten ipini ditzakezu ere, eta guk irakurriko genituzke ozen. Decía que tenemos 20 minutos para aprovechar, para compartir, escucharos, pueden ser reflexiones, pueden ser dudas a aclarar, puede ser alguna matización, algo que hayáis echado en falta, algo que os ha gustado. Entonces, si os parece, tenemos la opción de que levantéis la mano y habláis, y así hacemos en plan conversación, que somos 120, pero está bien vernos las caras también. O, si preferís, lo podéis escribir en el chat y ya lo decimos nosotras en voz alta. Santiago, por ejemplo, sí que nos pregunta si sería posible o si será posible tener el resumen del programa y la presentación. Sí, aquí Santiago tienes razón. Quedamos en que os íbamos a mandar tanto la presentación como el resumen del programa. Pensaba que lo habíamos enviado, entiendo que no lo habéis recibido vosotros. Entonces, en cualquier caso, una vez que terminemos os lo mandamos. Sí que deciros que ya el programa también está para consulta pública en Irekia y ahí un poco pues lo que tenemos es eso, es el resumen de la presentación, tanto como del programa, tanto como digamos alguna forma documento, como en formato PPT, que igual es como más fácil de ver, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, colgaremos toda la información en el apartado de jornadas de IOVE, pero os lo mandaremos de forma activa por correo electrónico a todos los que estáis, a los que habéis asistido. Vale, también, bueno, dan la enhorabuena o nos damos la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo. También estaría bien saber qué podemos valorar o qué valoramos de forma positiva. Otra pregunta, ¿en las nuevas categorías priorizadas se van a desarrollar material público en la web como con las categorías anteriores? Entiendo que de esto ya algo has señalado antes, Gorane. Sí, aquí básicamente yo creo que de todas tenemos criterios. Puede haber alguna que no esté, ¿eh? Pero sí, obviamente la idea es planificarnos para que de esas categorías en breve tengamos criterios ambientales tal y como los tenemos. Aquí jugamos con dos velocidades o dos formas de trabajo. El desarrollo de criterios nuevos o la actualización de criterios que ya están, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, sí que tenemos una batería de actualización de criterios que es la de alumbrado interior, que es la de hace poco hicimos la de vehículos y autobuses también en colaboración con el EVE, y tenemos alguna más. Entonces, sí, obviamente lo que iremos será aquellas categorías que hemos priorizado es porque efectivamente tienen o va a tener de una forma muy cercana criterios pues en abierto y en el apartado de IOVE, en los cuales siempre están. ¿Más cuestiones o reflexiones? Compartitu nahi dezuen hori. Oraingo eskua inork ez baltxatu. Ez dakit dagoeneko ezagutzen dezuenok nola baloratzen dezuten evoluzioa, ba, pixka bate arlo pribatura ere jauzi hori eitea, aipatu dien konpromiso berri horiek, eta berri bezala jasotzen dezuenak nola ikusten dezuten. Nahiago bezute txaten idatzi, baina ondo dau txate, beida, interesgarria. Baita ere, zer gehiago? Oso ondo, hemen batzuk ja konpromiso hartzeko prest. Nos dicen desde Ingurugela que gracias por la presentación y que ya están dispuestos desde el Ingurugela para dar pasos en esto de la compra verde. Perfecto. Aquí comentaros que, obviamente, hasta que no esté el programa aprobado, definitivo, etcétera, pues, digamos, de alguna forma, la posibilidad de adherirse pues queda un poquito como así en el aire, ¿no? En cualquier caso, los que tengáis intención de adheriros, sí que me podéis adelantar, si queréis, por correo electrónico o como queráis, ese interés, ¿vale? Porque nosotros ya en breve empezaremos también a organizar los grupos de trabajo, empezaremos a organizarnos con UDAS Área 2030, con Aitor Saez de Cortázar, mi compañero, el que lleva más el ámbito de obras, etcétera.
etcétera. Entonces, si queréis ir adelantándoos un poco esa intención de comprometeros, pues estaría fenomenal porque también a nosotros nos da una idea, ¿vale? Entonces, la idea es que aquellas 38 entidades adheridas, bueno, pues parece que la gran mayoría de ellas continuarán con su compromiso. Entonces, sabiendo que están ellas y sabiendo también un poco los intereses que puede haber por ahí, pues también nos puede ayudar a organizarnos. Porque la idea es, nosotros seguimos trabajando, es decir, independientemente de que el programa se apruebe en julio, nosotros seguimos trabajando. Tenemos con el servicio de ambientalización, seguiremos haciendo temas de formación. Entonces, la idea es mantener ese ritmo, bueno, pues con todos aquellos que estéis interesados. Partekateko ditut beste bi galdera hola irekin. Comparto como dos preguntas en abierto por si alguien le sugiere y sería para quienes ya os habíais adherido, ¿entendéis que la adhesión tiene que ser automática, o sea que seguís adheridas, o le veríais interés a hacer como un nuevo acto de adhesión, así más formal? Y para quienes no os habéis adherido hasta ahora, la pregunta sería si ahora estáis como con más disposición, han cambiado las condiciones o aún y todo necesitaríais algún tipo de ayuda. ¿Vale? Mira, Garbine, galdetzen digu adesiok zer suposatuko lukeen, gorane, eta gero Maite ere zaude esku altxata. Vale, bueno, pues bueno, la pregunta que hice Garbine hori zer suposatuko luke adesioa balene esan dudana, batez ere da, importanteena da, urtero, plan bat egitea, hasieran jakiteko zein lizitazioak atarako dozue, gero askotan daude aldaketarik, eta hor berdin da, baina behintzat hasieran eukitzeko plan bat, eta eukitzeko buruan non sartu behar dituguen ingurumen irizpidea, eta planifikatzeko, eta hori. Eta gero bai, gero urrengo urtean, baina hori egiten dugu guk, de la plataforma de contratación, hortik atara ja datuak, bale? Eta gero, formakuntza eta konpartitu buenas praktikas eta holako gauzarik ere. Hor egon tranquil, porque hor normalien gut proposatzen dizuegu, bale? Formakuntza eta buena praktikaren bat guk ikusten badugu, ondo dagoela basatzen dugu, izagatik ez dugu egiten buena praktikaren bat, bale? Eta hor dun, ba, normalien hori da como guk proposatzen dugun gauza. Batez ere zuek da urtero plan bat egin, ingurumen irizpideak zartu, hori bai, baina horbe, egongo gara gube laguntzeko, bale? Nuestro servicio de ambientalización de pliegos laguntzeko. Bai plieguak egiten dozuen momentuan, bai balorazioan, be, askotan zalantzak sortzen dira. Eta ardun horbe, gaude, bueno, prez laguntzeko, eta ardun, bueno, batez ere, plana, eta ingurumen irizpidea zartu, batez ere programan priorizatzen diren kategorieta. Bale? Igual ahora Maite, que tenia la mano levantada hace un ratito. Maite. Sí, solo quería decir que yo no puedo hacer otra cosa que animar a todos aquellos que aún no se hayan adherido, ¿no? Que lo que aquí se dice es rigurosamente cierto, ¿no? Que vais a tener todo el apoyo por parte de IOBE y de sus asistencias para trabajar desde cero hasta los que estéis en menos cinco, que habrá gente que todo esto todavía le suene a muy novedoso, que vais a tener hasta la presencia física, ¿no? Que Gorane, Aitor y Sorione y Itziar también están ahí siempre para incluso acercarse físicamente a donde estéis, que les vais a poder plantear todo lo que necesitéis, que efectivamente el plan integral de formación va a seguir adelante y que, bueno, que el trabajo que yo creo que se ha hecho, por lo menos desde la parte que yo conozco desde 2007, ha sido brutal, pero que está muy bien ordenado. No hay, nunca ha ido a lo loco, se ha avanzado muy rápido, pero muy bien, con mucha conciencia de las limitaciones y de hasta dónde se podía llegar desde el punto de vista jurídico-administrativo de la contratación, y que os invito a que os dejéis en manos de IOBE, porque realmente no vais a tener ningún miedo de dónde me estoy metiendo, qué es lo que estoy haciendo, porque siempre van a tener esta conciencia, ¿no?, de hasta dónde se puede llegar, y que animo a todo aquel que tenga cualquier pequeña duda a que la lance, se ponga en contacto con IOBE y se meta en este mundo que es tan amplio como fascinante, que es una especie de droga, ¿no? Que una vez de que se entra ya no se quiere salir,
y que desde luego es el futuro, ¿no? Estamos en, lo veis todos también, pues con todo lo que se está viendo ahora tras la pandemia y con los fondos europeos, con todo, o sea, ahora es todo ambientalización e innovación que tienen que ir también de la mano y que es el futuro que ya está aquí. Entonces, que cualquiera que tenga la menor duda, que dé ese paso porque nunca va a estar solo. Y porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer por el bien de todos y todas. Desde luego está claro que esta política pública es en beneficio de todas las personas que estamos en ello y de todas nuestras familias, amigos de nuestra sociedad, y que por eso tenemos que apostar decididamente por ellos y que por ello y que muchísimo ánimo, ¿no? Y muchísimas gracias, por supuesto, a IOVE por el trabajo de tantísimos años y por su buen hacer y su compromiso, ¿no? Muchísimas gracias. Maite, pues me vas a permitir que te dé las gracias también a ti y decir aquí en público que, bueno, pues que Maite Basabe ha sido mi mano derecha en el Departamento de Economía y Hacienda, en el Servicio de Patrimonio y Contratación, hasta hace muy, muy poquito. Y todo esto que habéis visto aquí, pues en una parte súper importante es gracias a ella, ¿no? Cuando te encuentras en un departamento de Hacienda, la compra pública verde, hablamos de verde, acá hablamos de compra pública, el departamento de Hacienda es una de las patas gordísimas, el de medio ambiente la otra pata gordísima, y cuando encuentras a alguien en el otro departamento, pues que va un poco, que consigues esa conexión y que sabes que apuesta de esa forma y que tiene tantas ganas de hacer las cosas bien como pretendemos hacer también nosotros, otras cosas que a veces no salga tan bien o no, pero pues eso, agradecerle a Maite todo el trabajo de todos estos años, porque está claro que todo esto, en una parte muy importante, es porque tú también has estado ahí en el Departamento de Economía y Hacienda. Así que muchísimas gracias a ti también, Maite, y bueno, pues seguiremos porque y nos encontraremos, seguiremos encontrando y seguiremos bueno, pues avanzando en esta línea. Así que muchísimas gracias, Maite. Desde también. Luego que sí, y a vosotras, por descontado. Muchas gracias. Es que ricasco, Maite. Bea Martí Corena, Diputación Foral de Guipúzcoa, cuéntanos. Egunon, nada, que no, me iba a quedar en el chat, de hecho, bueno, estamos todos muy tímidos, no sé si el calor o qué pasa, pero bueno, sí os quería trasladar verbalmente la enhorabuena. La verdad es que la trayectoria de tantos años luce mucho, y yo una aportación desde lo técnico y todavía un poco muy tímida, ¿no? En el sentido de dejar constancia de que nosotros estamos ya ahora mismo con un proyecto piloto nuevo dentro de Diputación, que está además en el marco de Tokisuna Eraikiz, que se llama Guipúzcoa 100% circular, ahí es nada, y trabajando activamente con los clústeres de empresas, y al hilo de este proyecto, que no es más que un proyecto piloto que terminará, sí que es verdad que hemos reactivado un poco nuestras colaboraciones internas con, porque claro, estas casas son amplias, ¿no? Y lo que quería decir era que, bueno, nosotros estamos adheridos, pero intentar ampliar la superficie de adhesión, por decirlo así. Estamos intentando, no es que reactivar, más bien un grupo promotor interno en el que estaría Servicios Generales, por supuesto, Francisco Pérez, que es todo un avanzadilla en esta cuestión. También un nuevo servicio que se ha creado en el Departamento de Gobernanza, que es de coordinación de la contratación y que de alguna manera tiene la misión de hacer que por todos los 10 departamentos de todo lo que es Diputación haya una normalización de la manera de hacer las cosas y efectivamente se vayan incorporando criterios ambientales, sociales, etcétera, ¿no? Y nosotros mismos que estamos en el área de medio ambiente y que venimos obligadas por nuestra propia normativa y planificación, tanto del mundo desde los residuos y la economía circular, es decir, norma foral de la gestión de los residuos urbanos de Guipúzcoa, que tiene acciones expresas que nos hablan ya de contratar de determinada manera y con determinados materiales, o también la propia planificación de la energía que estamos haciendo, en la que ahora estaba haciendo un repaso de tu exposición y encuentro múltiples puntos de conexión y bien, ¿no? Porque al final son esquemas que se entrelazan muy bien. Entonces, bueno, con todo este rollo lo único que quería decir era que sí que yo voy a trasladar un poco lo que habéis planteado y, hombre, mi ilusión sería, por lo menos, pues ya te digo, tratar de reactivar esa adhesión al programa de una manera más,
no sé, utilizando los términos más consolidada o más amplia, o no sé cómo decirlo, porque realmente me identifico muchísimo en la necesidad de capacitación, de una persona. Yo soñaría con una persona que me ayudara a mí a activar esto, pues porque estás activando 17 cosas a la vez y todo no se puede saber. Y este es un mundo, el de la compra, en el que hay que mover a muchísimas personas y es una política de medio largo plazo, de tener mucha paciencia y ya está. Con esto ya termino y daros las gracias. Es que ricasco, Bea. Muchas gracias, Bea. Sí que es cierto y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? En aquellas entidades tan macro como es una diputación, incluso una capital, o por hablar también del propio gobierno, no es tan fácil. Es decir, puedes asumir el compromiso, pero luego hay mucho que desplegar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aquí para apoyaros y para ver, bueno, pues cómo podemos o cómo podéis hacer de una forma más práctica o más operativa. Así que, por supuesto, contar con nosotros para que os apoyemos. Nos quedamos con lo de ampliar la superficie de adhesión. Me ha gustado. Es que ricasco por quienes estéis animando a hacerlo en viva voz, que le da como otra cosa. Sí. Inma, zuere, Legazpiko udaletik, Inma Hernández. Ai, kaixo. Bueno, nik lehenengo ere naiz ta igual den pala gozoa iruditu, baina uste dut eskerrak eman behar degula, benetan, porque ez du logo egin degun guztia izan da zuen laguntza auki degulako, dudari gabe. Eta jo, esan nahi nuen, asko posten naizela, ba, azkenean sortuko dela obratako talde hori. Jo, gure udaletxean, pentsatzen dut bestetan ere, kontratazio porcentaje handi bat suposatzen du. Eta, jo, askotan ataskago egiten gea. Gehienetan ez dira obra handiak izaten, baina txikietan ere zaila egiten zaigu ingurumen irizpideak sartzea. Orduan, horrekin gaude, momentu honetan nahiko ataskatuta. Eta, bueno, ba aberlen bailen osatzen den eta aberlen bailen azten garen hortan lan egiten. Mila esker, esteri gabe. Zerrik asko, Irma, bai, printzipioz, orain azten ari gara antolatzen. Vale, ordun ke nik uste dut igual iraian edo urrian aukiko dugu edo zabalduko dugu como deia apuntatzeko edo lako zerbait. Hemen hori, zuek bazaudete aderidos, ordun horrez da barazorik, baina hori batez ere izango da, pues konpromisua hartu duen entzako, vale? Baina hori zuke pentsatu ba iraian urrian igual hasiko gara ja zabaltzen eta antolatzen eta bueno, guk gitxi gora bera antolatzeko. Egia da guk badakigu egin behar dugula eta pues porque hori bai da oso gai teknikoa, oso gai zaila eta ordun ba ez da batara arraza. Eta normalian gero udaletzetan be ba jende asko dago aur implikatuta. Ordun egon tranquil, porque bai badeko guia idatzita, badeko guia apurtzu betan antolatuta, así que gitxi barruia egongo da ya en el mercado, zuentzeko. Bueno, denbora agortzear gaude, baina ez dakit norbait gelditu da zerbait esateko gogoz. Azken aukera bat, para si alguien se ha quedado con ganas de aportar un algo, y así luego vamos cerrando, pero no os quedéis con esa duda por fin. Ibon, un zeta barren etxea. Esa. Bai, eixo. Bueno, zestak udaletik, gu ez gaude da txikita, baina, bueno, pixka bat entzundakoan inguruan ez. Nola baita esatia, balako udaletxe txikietan eta nola baita beldur pixkatxo bat dagoela horrelako kompromiso bat hartzera zergaitik. Bazken batean, lizitazio horietan ingurumen irizpide batzuk ekartziak, nolabait bi zailtasun bezala ekartze ditu, ez? Alde batetik, udaletxe txikitara lankarrega handi bat suposatzulako lizitazio batzutera, ingurumen irizpide horiek egokitzea, ez? Nola esarri, ez? Zer modutera ekarri. Zergaitik, zer nolabait beldur hori dago bertako enpresa txikiek baztertzera, ez? Hau da, nola baita ingurumen hori irizpide horiek egokitzeak dakarren lana, eta gero, behin dakasunean lizitazioan ikustian nola enpresa txikiak atzera otatzean bildurra askoak, ez? Irizpide horiek uste dutelako ez dutela betetzen, da
azken batean nik uste udaletxe honetan bati bat beldur horrek ekartzula horrelako konpromiso bati ez atxikitzia, ez da nik gustatuko litzaidake horren horri bultzatzeko argudio bat edo ba, eman alko bazen uten. Bai, a ber, Ibon, hemen hori da oso kezka orokorra nik uste dut, bale? Eta gainera, bueno, pues, guk badekogu eta gu be badekogu eta gainera guk lan egiten dugun ingurumen irizpideak normalien beti egiten dugu enpresekin, Euskadiko enpresekin. Eta batez ere horretarako, ez bultzatzeko edo eskanporatzeko enpresa txikiak. Dana den, gure ingurumen irizpidetan beti daude como maila desberdina, bale? Maila oinarrizko maila, maila aurreratua eta gero ja goiko mailak hori daia laletzen, baina oinarrizko maila normalien olako arazorik ez dago. Vale. Zergatik, porque normalien dire, bai ingurumen irizpidea zartzen dira, baina ez dira oso 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 importantiak. Ordun, hori olako maila horrekin guk ziurtatu nahi dugula, ba, no, enpresa gehienak pues ez daukatela aukiko arazorik erantzuteko. Dana den adibidez, hementze eta lehen hitz egin du Inma Hernández Legazpikoa, hori zuek baino txikiago izango da, nik uste dut, zestaukoa izan dut zuzta, zarela. Ordun, nik uste dut eta Inma nahi badu hitz egin, baina haiek ez dut euki arazorik, batzuetan bai, eta zuek ikusiko duzue non ipintzen duzue maila. Porque egun normalian proposatzen dizuegu, pues igual orako mai bat, baina igual zuek gusten duzu, jo, baina, porque guk beti esaten dugu hori, bale? Guk proposatzen dizuegu ingurumen irizpide batzuk, baina gero zuek barneratu izan behar duzu, hau da zuek dakizue, zeinek dire zuen enpresak non dauden, zein dan zure esperientza, eta horregatik zuek horre esan dezakezue, ba, onaino, eta hau onartzen dut, eta hau ez dut onartzen, por la razón X, bale? Orduan, hori bai horrela egiten dugu. Beti dago, oinarrizko maila, eta printzipioz, maila horrekin arazori ez da egon behar. Ba, Gorane, akaso, igual galdera honekin itxitzat eman behar dugu, bai? Bai, bakarrik amaitzeko, ba, hori, animatu, nik uste dut hau dela guztion arteko lana, gero eta gehiago, gero eta hobeto eta gero eta gauza gehiago ingo dugu, eta gero eta, bueno, pues emaitza onak opiko dugu, eta, bueno, zerbait behar badozue, zalantzarik galderaren bat nahi dozuna, bueno, horre opiko dozuen nire korreo elektronikoa, bidaliko dizuegu gaur edo bihar, como muy tarde, bai presentazioa eta bai programaren laburpena, eta benetan ba mila esker eta hementze gaude ba guztion artean hau bultzatzeko hobeto eta arina. Así que bueno, eskerrik asko guztiei eta egongo gara.